Mi nombre es Jorgelina Azarri de Pereira. Soy la mamá de Liliana Carmen Pereira. Ella desapareció el 5 de octubre del año 77. Además de tener esa hija desaparecida desgraciadamente, tengo la dicha de tener dos hijos más, Osvaldo Marcelo y María Alejandra. Y tengo un nietito, además del que estoy buscando, Santiago Martín, que ha cumplido el 7 de mayo 5 años. Es la luz de mi vida, lógicamente. Bueno, yo vivo en La Plata. Mi marido era abogado, falleció en el año 86. Liliana es platense y mis tres hijos, mis dos hijos restantes también son platenses. Soy de una época de la cual nosotros no teníamos militancia, no hablábamos de política. Yo no trabajé nunca porque mis padres eran químicos farmacéuticos los dos y no les gustaba que nosotros trabajáramos. Somos de una época un poco relegados en un montón de cosas, de los cuales te digo que aprendí, crecí y vivo una realidad de vida totalmente distinta a la que era, pero que Liliana nos enseñó muchas cosas. Aprendí de ella a ver la vida de otro color. Yo lo tenía de color de rosa, pura y exclusivamente. Tuve una niñez muy cómoda, una juventud igual. Y todo fue muy fácil, muy, muy fácil, hasta el 5 de octubre del año 77 que desaparece Liliana. Ahí se me vino el mundo abajo. Ahí me di cuenta de que la realidad que había vivido antes no era realmente la vida tan fácil. Bueno, cuando desaparece Liliana, que yo no tenía calle, que no salíamos y no salía con mi marido, que era una vida distinta. Ese día cuando me enteré, eran las 11:30 de la noche, salí a la calle desesperada a buscar, a ver, a saber, a preguntar dónde estaba, qué pasaba, por qué, porque no cabía en mí, no entendía. No podía ser, por qué se la habían llevado. Bueno, lamentablemente se hicieron todos los trámites habidos y por haber. Mi marido se preocupó en presentar los habeas corpus, que todos sabemos que los habeas corpus fueron siempre guardados y nunca se los miró ni nunca se le dio importancia. Y bueno, y a partir de ese momento mi vida cambió fundamentalmente. Nos costó porque no teníamos ninguna puerta abierta, no sabíamos ya dónde ir porque en ningún lado nos daban ninguna respuesta. Hasta donde fuimos encontrándonos en esos determinados lugares insólitos, como la comisaría, como era el comando, como fue ir a verlo al ministro de Interior, preguntando por los chicos, y ahí nos fuimos conociendo. Y nos fuimos agrupando. Así fue como el 22 de octubre del año 77 nace Abuelas de Plaza de Mayo. Durante un primer tiempo marchábamos las madres todos juntos. Cuando nos dimos cuenta de que no solamente estábamos buscando a nuestros hijos, a su esposo o a su compañero, sino que estábamos viendo dónde estaban y las mamás que estaban embarazadas, qué pasaba y qué iba a pasar con esas criaturas. Bueno, así fue como nos agrupamos y comenzamos la historia y la vida de las abuelas de Plaza de Mayo, donde también tuvimos camino muy duro porque no teníamos ninguna respuesta, porque no sabíamos a dónde los teníamos que buscar, porque no sabíamos cómo podíamos hacer para encontrarlos. Y nos dimos cuenta que acá, en el país y en ese momento del país, no íbamos a tener ninguna posibilidad, ni ninguna puerta abierta, ni ninguna respuesta. Así fue como nos volcamos y salimos fuera del país. Porque sabíamos que había desaparecidos, liberados, y recurrimos a ellos para ver si nos podían dar alguna información, que por suerte lo hicimos,
porque allí fue cuando encontramos las primeras informaciones. Yo me acuerdo que de acá viajó Estela, en ese momento, con Chicha Mariani, y llevaban las fotografías de los chicos, y cuando llegaron y se encontraron con Sara Solano Santisky y Ana María Martín, muestran la fotografía y Sara dijo, uy, Liliana Pereyra. Entonces le dijo, ¿estás seguro? Sí, dice, sí. Yo la atendí, la acompañé, ella tuvo familia en la Escuela Mecánica de la Armada. El chiquito nació en febrero, o aproximadamente en febrero o marzo del año 78, tuvo un varón. Le mostró una tarjeta que había confeccionado Liliana con cuatro chicas más que estaban en la ESMA para el 24 de diciembre, firmada por ellas cuatro. Es un muñequito con los brazos abiertos, que acá está, pero bueno, en este momento acá no lo tengo. Donde les decía una frase muy linda que no la tengo muy clara en este momento. Ahí me dio, sobre todo cuando yo vi la firma, no dudé absolutamente un minuto de que esa era la letra de Liliana y que esa era la firma de Liliana. En la tarjeta dice Lili. Bueno, a través de ella fue que nos enteramos de que había nacido su chiquito. Nos enteramos de que la iban a visitar porque ellos desaparecieron de Mar del Plata, Liliana y Eduardo. Ellos vivían en una casa de pensión en la calle Catamarca 2554. Ellos usaban una piecita con el número 7. Después que yo me entero de que a Liliana se le habían llevado, voy a la casa de la pensión, hablo con el señor Barbé. El señor Barbé, que era el dueño de la pensión, me habla belleza de los chicos, pero realmente porque los chicos se lo merecían. Me comentó de qué manera había sido desaparecida, que la habían llevado a escuela de buzos tácticos, que a Eduardo se había revelado porque la trasladaban a Buenos Aires, ella estando embarazada. Liliana en buzos tácticos fue torturada delante de Eduardo y después la trasladaron a la Escuela de Mecánica de la Armada. A Liliana, después que nace su chiquito, la van a ver y la trasladan a Mar del Plata. Desgraciadamente, el traslado, todos sabíamos qué significaba el traslado. La llevan nuevamente a escuela de buzos tácticos y en julio la asesinan. El 9 de marzo del año 85 se hizo la exhumación de Lilian en el cementerio Parque de Mar del Plata. Vino el científico, el doctor Snow, norteamericano, y el 17 de mayo yo estaba en Buenos Aires, va Snow a casa de abuelas y lo miro y le digo, ¿qué pasa? Y le digo, no me digas que esos restos son de Lali, porque no quería saber. No quería saber que la habían matado. Seguí esperándola todos los días en casa. Entonces me dice sí. Lamentablemente sí. Fuimos a la Facultad de Medicina y nos pude trasladar a La Plata, donde están en este momento. En el cementerio de La Paz. Te digo que es horrible lo que viví. Viví yo, vivió mi marido, vivieron mis hijos. Es algo que te queda en el alma de por vida. Pero con todo, después me dio la tranquilidad de saber
¿Dónde estaban? Sentí un poco de paz. Sé qué pasó. Por dolorosa y tremendamente cruel, sé qué pasó con Liliana. Y sé dónde están los restos de Liliana. Lo que no sé exactamente qué pasó con Eduardo. Pero lo mismo y el mismo trabajo que hice por Lali y por su hijito, lo hice por Eduardo. Las mismas presentaciones, busqué de la misma manera, no solamente porque Eduardo era un ejemplar chico, sino que era el marido y el papá de mi nieto. Entonces hice todo lo mismo por los tres y lo continúo haciendo. No he descuidado nunca el trabajo de abuela, no lo voy a dejar jamás, hasta que no encuentre no solamente mi nieto, sino todos los nietos, y tener la respuesta que necesitamos que nos den los que nunca nos dieron, los que siempre nos mintieron, y los que no jamás nos permitieron poder hacer un juicio para que los responsables, los asesinos de nuestros hijos, estén en el lugar que les corresponde. A ellos los mataron porque pensaron de otra manera, porque querían otra vida, porque querían un país distinto, porque exigían estudio, trabajo, salud para todos. Ellos están muertos y los mataron por sus principios y por sus ideales. Los asesinos siguen caminando y siguen todavía exigiendo cosas. De manera que nuestra lucha va a terminar el día que encontremos por sobre todas las cosas todos los nietos y que estos asesinos estén presos. En este momento, la realidad es que hoy los nietos, ellos se presentan y ellos piden saber su identidad. Creo que todo lo que le pueda dar la justicia para que ellos tengan hoy su identidad y que se haga todo lo necesario para que recuperen su historia es lo mínimo que se les puede pedir. Los nietos necesitan saber su verdad. Lo hemos visto y lo comprobamos todos los días cuando vemos en qué estado y cómo están los nietos que han recuperado su historia. Sabemos que es lo mejor que le podemos dar. Es un paso trascendental para ellos y para nosotros. Mi nieto tiene 29 años. Sé que hoy no me va a encontrar y me va a decir, oh, abuela. Sé que no. Yo también tengo miedo. Porque sé que el encontrarnos no a todos nos pasa de la misma manera. Tiene su vida con un nombre distinto, con una historia distinta, para después saber cuál es su realidad y cuál es su verdad. Pero el día que conocen su historia y que saben su verdad, les cambia fundamentalmente su vida. Creo que es el único momento que los chicos están pisando la tierra, conocedores con fuerza y con libertad de ellos mismos. Y la justicia, es lo mínimo que tiene que hacer. Hemos tenido una justicia muy enclenque. Hemos tenido una justicia que jamás hizo las cosas que debía de hacer. Y fíjate la cantidad de causas que tenemos guardadas, escondidas, archivadas, porque no se trabajaron, porque no se hicieron nada. Porque también los responsables del país fomentaron y permitieron con la obediencia debida el punto final y el indulto. De mi nieto no sé nada más. No sé nada, absolutamente nada. Y nosotros sabemos positivamente que de la única manera que vamos a saber si es el nieto es con el análisis. Entonces, ya no podemos adivinar como en un primer momento que salíamos, que esperamos a salir del colegio, que tomábamos la patente del auto, que mirábamos la fotografía y teníamos la necesidad de verlos igual. Ya eso fue una primera etapa muy dura, de mucho trabajo, que éramos hormigas,
que corríamos, sacábamos fotografías, nos pasábamos las horas sentadas en una confitería esperando a ver quién las iba a buscar, cómo era. Bueno, ya eso hace unos cuantos años, desde que por suerte existe el análisis, el ADN, ya ese trabajo no se hace más. Y hoy, en la actualidad, en la mayoría de los casos son los chicos los que se presentan a pedir su identidad. Ojalá que todos se den cuenta y que tomen conciencia y que sepan que es vivir y saber y conocer su propia historia es lo mejor que les puede pasar a ellos. Pero bueno, tenemos 87 nietos, nos faltan muchos todavía. Este camino que nos ha dado mucho dolor, pero también en muchos casos muchas satisfacciones, es una alegría enorme encontrar a los nietos. Yo no me quiero imaginar porque vivo tan pendiente y siempre digo, el día que sepan algo que puede ser, díganmelo con un tiempito. No me sorprendan, déjenme que lo madure para poderme encontrar con él y estar bien. Es lo menos que podemos hacer nosotros, encontrar a su hijo. Todos los días le digo a mi hija, yo voy a encontrar a tu hijo, mi amor. Yo sé que lo voy a encontrar. No es fácil, pero ya vas a ver, ya va a aparecer. Ya voy a tener esa dicha. Yo tenía 43 años cuando desapareció Liliana. Hoy tengo 73 años. Lo único que pido es que tener salud y poder concluir, terminar toda esta lucha de la mejor manera. 30 años significan un montón de cosas. Una lucha, ya te digo, que ni nosotros nos imaginamos nunca, jamás, que íbamos a llegar a esto. Porque salimos pensando que de un día al otro íbamos a tener noticias de nuestros hijos. Porque nunca nos imaginamos que la figura del desaparecido, así como dice este sinvergüenza, desapareció, no está más. Nunca nos imaginamos eso. Hoy tenemos una gran satisfacción en el sentido de saber que lo que comenzamos sin tener la menor idea que iba a terminar hoy con 30 años a cumplirse y que con un trabajo realizado que lo hicimos día a día pensando qué más podemos hacer, a dónde podemos llegar, con quién podemos hablar, qué podemos pedir y qué podemos exigir que nos hagan. Se nos fueron dando, creo que por el gran amor a nuestros hijos. No nos dimos cuenta si llovía, si hacía frío, si estábamos cansadas, si estábamos bien o mal. Nos interesaba una sola cosa, ellos. Ellos y nuestros nietos. Cuando asume Alfonsín en el año 83 y hace el juicio a los comandantes, que fue único en el mundo, que nos pareció estupendo, que ahí el doctor Snow, él hizo la exposición con las diapositivas, mostrando y demostrando de qué forma la habían asesinado a Lali y que había tenido su chiquito por vía natural. Así como se hizo el juicio y tenían prisión de por vida, la obediencia de vida se destruyó y se desvino abajo absolutamente todo. Después de eso, tuvimos a Menem, que exactamente no pasó absolutamente nada, que lo único que hizo fue darle el indulto, fue tapar toda una realidad tremenda del país que se vivió, cubrir y ser cómplice en algunas cosas, porque si no, él no podría haber dado el indulto nunca jamás para que no se descubra la verdad. Y en este momento, el gobierno que tenemos en la actualidad, no podemos dejar de reconocer y de ver que Kirchner, sobre los derechos humanos, ha hecho algo que no hizo ninguno hasta hoy. El reconocimiento que uno tiene ante esto, y yo tengo que decirte honestamente
entré a la ESMA y la ESMA va a ser lo que va a ser y dejar de ser lo que fue gracias a él. Entonces yo personalmente tengo un buen reconocimiento y gran reconocimiento al gobierno actual, no solamente en los derechos humanos, sino que pienso que ha hecho unas cosas importantes para el país. Realmente hay muchas cosas más que arreglar, pero creo que en este gobierno se están haciendo cosas positivas que hacía mucho tiempo no las veíamos antes. Que su mamá lo amó y su papá también. Que gran parte de mi vida, que sería la felicidad más grande que tenga de poder reencontrar, de contarle su verdad, de que sepa que tuvo un papá y una mamá excelente, que sepa que tuvo una mamá y un papá que luchó por un país distinto y que lo amaron, y que en las condiciones que ella lo tuvo fue porque el gran amor que sintió por ese hijo.